Hola, en este video verás casos donde puedes utilizar unidades arbitrarias de tiempo. ¡Veámoslo! En el primer ejemplo veremos una carrera de relevos. Veamos en cuántas palmadas llegan a la meta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegaron en 10 palmadas. Veamos otro ejemplo. ¿Cuánto tardará Luis en hacer su recorrido en bicicleta? Contemos las palmadas. 1, 2, 3, 4. Tardó 4 palmadas. Las unidades arbitrarias pueden servirnos para medir el tiempo, como cuando jugamos al escondite, o cuando bailamos y marcamos ritmos, también cuando participamos en una obra de teatro. Ahora, ordena las imágenes dependiendo de cómo transcurren las actividades en un día. Despertarse, bañarse, vestirse, desayunar, ir a la escuela, regresar a comer a casa, lavar los dientes y por último, dormir. ¡Muy bien! Espero hayas aprendido qué son las unidades arbitrarias de tiempo. Recuerda, con tu participación, tu escuela, tu comunidad y tu país mejoran. Participa para que tu escuela sea mejor. Participa para que tu ciudad sea mejor. Participa para que tu país sea mejor. Piensa en cómo las cosas pueden mejorar y participa. Participa ayudando a mejorar tu comunidad.